hacer un evento cultural realmente a nosotros, los gestores culturales, se nos hace muy difícil, ya que lastimosamente aquí en el país muy pocas son las personas que están sensibilizadas con la parte cultural y no la parte comercial. Y los gestores culturales prácticamente se puede decir que, como nos dicen, somos masoquistas culturales, porque uno sufre mucho de hacer un proyecto cultural. Que hablando de dificultades, todas se reducen a una sola, que es la falta de apoyo económico para uno realizar su actividad cultural. Yo pienso que el carnaval adquiere el 80% de los recursos que hay en la ciudad para cultura. Desde el Estado, porque es una decisión inclusive estatal, desde el Estado hasta las entidades departamentales, locales y privadas de la ciudad. Cuando tú vas a pedir un patrocinio, cuando tú vas a buscarlos para buscar un aporte económico, siempre te dicen lo mismo. Nuestro presupuesto, nuestro evento emblema es el Carnaval de Barranquilla y ya lo invertimos todo en él. Por supuesto, no hay para más nadie. Sin duda, el Carnaval de Barranquilla siempre ha sido la fiesta más importante de la ciudad. Nació con ella y siempre ha estado en los medios de la ciudad. Siempre ha mojado prensa, siempre ha estado en las primeras planas de los periódicos. Pero más que ser importante, con las nuevas generaciones han nacido también un sinnúmero de actividades culturales y tienen la misma riqueza cultural que el carnaval. Sin lugar a dudas, es un prejuicio el que el carnaval sea más importante que las demás manifestaciones culturales, y yo creo que es labor de los medios empezar a romper ese prejuicio para darle cabida también a las otras manifestaciones. Bueno, el año pasado tuvimos casi 60.000 asistentes al festival. Creo que eso es bastante porque aquí no tenemos muchos escenarios. Entonces, estamos tratando de ir a todas partes de manera que la gente nos conozca. Creo que se ha logrado el objetivo. Creo que estamos catalogados como el mejor festival de jazz de Colombia. Qué bonito canta el tallo. El legado cultural afrocolombiano no significa demostrarle a aquellas personas que por X motivo discriminan al negro, de que el negro aporta muchas cosas al país, tanto en la parte social como en la parte dancística y como en la parte, se puede decir, de convivencia. Es muy delicado porque no puede llegar uno al simplismo. El Carnaval de Barranquilla es una válvula de escape, es una vitrina inconmensurable, no solamente de los elementos culturales y folclóricos que tiene la costa, sino se ha convertido también en una vitrina cultural para el país. Lo primero que necesitamos es que el periodista o los periodistas culturales que están a cargo de esas sesiones culturales, no solamente de la ciudad, sino también del país, tengan claro que así como el carnaval es rico en cuanto a todas sus manifestaciones culturales, también lo son los otros eventos que se dan en la ciudad y que nacen en la ciudad día tras día. La producción teatral en Barranquilla es una producción teatral que se hace gracias al empuje de los artistas barranquilleros. La ciudad no cuenta con políticas reales de apoyo a la producción teatral, son difíciles los espacios. Hay un sector de grupos estables a nivel, que se manejan a nivel profesional. Hay una serie de grupos también en los municipios que funcionan en las casas de la cultura, que tienen una actividad teatral más o menos estable, pero con muchos altibajos.
iluminación es una iluminación extraña, porque es una cosa híbrida entre lo que nosotros llamamos refletarros, o sea, que son unos tarros hechos. ¿Refletarros? Sí, o sea, no son propiamente unos reflectores. Y evidentemente eso equivale a un par en el lenguaje, digamos, luminotécnico. Para nosotros es sumamente duro trabajar en un piso de cemento. Cualquier teatro, por mínimo que sea en el mundo, pide que el piso sea de madera. Y no hemos podido hacer el piso de madera, estamos en esas. Entre las dificultades que tienen los grupos de teatro en la región está la falta de apoyo estatal por parte del gobierno departamental y del gobierno distrital a la actividad que realizan. En este momento se cuenta con algunas salas, como por ejemplo el auditorio de Confamiliar, la sala de la Facultad de Bellas Artes, el mismo Teatro Municipal Amira de la Rosa. Pero son lugares que tienen un precio muy elevado a la hora de pretender alquilarlos, o que en el caso de la Universidad del Atlántico, del Espacio de Bellas Artes, no se puede tener disponibilidad plena de ella porque es que todo el mundo lo necesita, incluyendo el programa mismo. Esa dificultad para acceder a los espacios, para mostrar los trabajos de los grupos, hace que la gente se desanime, porque lo ideal, que sería contar con un espacio escénico, un espacio teatral adecuado, con el equipo necesario para mostrar de una forma ideal un espectáculo, no existe tan fácil. Entonces, la gente termina o creando para otras condiciones o dejando de crear. No hay una tradición teatral continua en la ciudad. Hay carencia en cuanto a la dedicación, ¿sí?, profesional en el teatro. En cuanto a espacios de formación, tenemos el de la Facultad de Bellas Artes, el programa de arte dramático. Está la Escuela de Arte Gimnasia del Caribe, que tiene la Universidad Autónoma del Caribe. Y hay algunas academias privadas para niños, para jóvenes, que tratan de incentivar la actividad teatral en Barranquilla. Hay un proceso ahorita a nivel de formación que puede entrar a fortalecer el trabajo teatral en la costa y en Barranquilla en especial, puesto que ya son muchachos que entran a estudiar una carrera y que se van a dedicar fundamentalmente, en su mayoría se espera, que se dediquen al teatro. Verdadero ícono de la cultura caribeña, la cumbia encierra en su historia, sonidos y movimientos muchas de las claves de nuestra identidad cultural. Es un baile cargado de significados ocultos, de mitos, de leyendas tejidas a lo largo de siglos. ¡Buenas! ¡Carmen! Para conocerlas, buscamos a una mujer que desde hace 30 años investiga, cultiva y proyecta esta expresión musical con su grupo de danzas Palma Africana. Carmen Meléndez es la mejor de las profesoras para estas clases de cumbia. ¿Estás buscando a Carmen? ¡Hola, Carmen! Bueno, la cumbia es uno de los bailes más significativos del folclore nacional. Es la amalgama en donde cada una de las culturas que hicieron parte en esta hibridez cultural que tenemos en nuestro país hicieron sus aportes. La cultura hispana, representada por los españoles europeos, la cultura negroide, de donde yo desciendo, los africanos y africanas, y nuestra cultura aborigen. En la cumbia hay cosas muy importantes que destacar, entre ellas podemos decir el vestido, que es de ascendencia europea. Ya habíamos comentado que en los cabildos las amas españolas ataviaban a sus esclavas con sus vestidos. Se dice también que cuando el hombre levanta el talón, como en el caso específico del joven, algunos historiadores lo remontan a lo mítico,
Dicen que eso es el recuerdo de las cadenas, de los grillos y las cadenas de nuestros negros esclavizados. Uno como que se va en ese tiempo y se emociona y tiene su parejo y uno baila y transmite también. Entonces en ese momento uno pues se le olvida dolor o cualquier cosa que uno tenga, todas las preocupaciones se olvidan y todo fluye. Algunos historiadores dicen que las flores tienen simbolismo de acuerdo al lugar donde se llevan, que si la flor va a la derecha es señorita, que si va a la izquierda es señora, que si está en el centro, que no se sabe. Pero no, eso solamente hace parte de la oralidad de nuestro folclor caribe nacional. Y ahora sí, en el momento en que nos lanzamos a practicar la danza rito, la mítica danza en la que todos nos reconocemos, Carmen nos revela el gran secreto de la cumbia. Primero, el galanteo. Lo masculino y lo femenino, tambor hembra que repica, tambor macho que manda, así es este baile, es todo un símbolo. ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! Estás contratada para el próximo carnaval, para que bailes en la cumbiamba palma africana. Jorge fue una persona que tenía una combinación maravillosa, tenía el talento de los creadores, tenía la profundidad de los investigadores y el compromiso de los trabajadores de la cultura. Él apasionaba mucho la música jíbara, para escuchar música jíbara. Y en relación a los juglares, le gustaba mucho investigar sobre el vallenato. Yo creo que sus grandes temas eran la literatura del Caribe colombiano, la música popular y los árabes. Creo que allí encontramos, digamos, las preocupaciones del Jorge investigador y muchos de sus trabajos quedaron sin publicar. El día que salía me decía que él iba a mandar para Argentina un trabajo sobre dos libros inéditos sobre la emigración árabe. No sé, todavía lo estoy buscando. Tal vez es Monte Adentro, el poemario donde Jorge llega a una madurez literaria. Héctor Rojas Erazo fue su maestro. Creo que Jorge asume buena parte del estilo de vida y la profundidad de Héctor Rojas Erazo. No le gustaban los homenajes, por supuesto, pero le gustaba el fútbol. Él lo único me decía, no te quedes sin plata para el fin de semana, porque necesito para el arbitraje. O sea, como su religión era el fútbol los domingos. Y desde bebé chiquito, era hincha del Santa Fe. Pero a morir. Creo que es muy importante el conjunto de aportes que hace a la historiografía literaria de Colombia. Jorge nos introduce en un momento poco conocido de la vida de Gabriel García Márquez, el periodo de Gabriel García Márquez por Cartagena. También le entrega al país la obra de Héctor Rojas Erazo para que el país la pueda conocerse. Jorge no tenía mucho tiempo. Pareciera que supiera que se iba a ir pronto de esta tierra. Era un ritmo de trabajo muy fuerte y él era una persona muy sensible y que no exteriorizaba a veces las cosas como debía, que me imagino que eso colaboró a ese pum que pasó. Fueron muy pocos los momentos que podíamos agarrarlo para tomarnos una copa, para conversar en una esquina. Siempre estaba a la carrera. Bueno, la novela se lee con mucho agrado. Es interesante notar que el tema es una comunidad en un lugar del Caribe, una ciudad muy parecida a Barranquilla, aunque se llama Santa María en la novela. Y en donde
podríamos encontrar muchas peripecias, muchas situaciones divertidas en medio de un tema un tanto trascendente. Es la búsqueda de un viejo judío que cree que hay un criminal nazi en algún lugar cercano a la ciudad, entonces pretende cazarlo. Yo diría que el hecho de que está haciendo una referencia a esos grandes mitos fundacionales de toda la cultura occidental, como es la Biblia y el Quijote, es lo que le da mayor fuerza. En realidad, el personaje del judío Caplán y el del policía Contreras son un Quijote y un Sancho. Y lo que muestra al final, en la muerte del viejo judío, es realmente la parte bíblica de la lucha de Jacob con el ángel. Bueno, lo de Marco Vulgata Caribe había tal vez una resonancia bíblica más fuerte, en donde realmente se continúa con esa misma línea, ¿no? Ahí se encuentra que esos ecos están olvidados y que son tal vez una cosa que lo caracteriza, ¿no? Que uno puede encontrar en lo que ha escrito hasta ahora. Él tiene tres maravillosos lugares que demostrarían mucho interés por él, ¿no? Que son en España, en Colombia y posiblemente la comunidad judía, ¿no? Ante todo, como una excelente muestra de periodismo literario y, en segundo término, como un perfil completo y conmovedor sobre la vida de Antonio Cervantes Quim Pambelé. Alberto Salcedo es un periodista que ha tomado este oficio con mucho rigor y con mucha disciplina, lo cual se ha visto reflejado en los sucesivos libros que ha ido publicando y en los cuales recoge sus crónicas y reportajes. Hasta el punto que podemos decir justamente que esta obra de la cual nos estamos ocupando ahora verdaderamente raya en la maestría periodística. Yo diría que es la primera vez que la vida de Pambelé es contada no solo en forma minuciosa y completa, sino que su factura y su solución periodísticas están a la altura del enorme drama que comporta esa vida, ¿no? Me pareció un logro el punto de vista temporal, retrospectivo y discontinuo que maneja el autor. El oro y la oscuridad está escrito en una prosa impecable, excelente, que satisface las más altas exigencias de un lector. Bueno, yo creo que el reto que implicó para Alberto Salcedo escribir esta obra fue el de encarar por primera vez una narración de largo aliento, ya que sus anteriores libros son colecciones de crónicas que él previamente había publicado